¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Aprendiendo de Todos. Hoy tengo un excelente invitado que es Denis Iris, es el CEO y el fundador de WorkTap y WorkTap Capital. Me da mucho gusto tenerte aquí, Denis. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, un gusto en saludarte. Oye, Denis, pues platícanos un poquito rápido quién es WorkTap, qué es lo que tú haces y para tener un poco el contexto. Claro, WorkTap es una aceleradora y fondo de capital privado que ayudamos a estructurar empresas por medio de áreas que necesitan para, obviamente, crecer. Nosotros lo que hacemos es ayudarlas a impulsar y si estas empresas llegan a requerir capital para expandir sus operaciones y no les tienen, nosotros también les invertimos. Nosotros acompañamos en esta empresa de principio a fin con el objetivo de que crezcan. Muy bien. Ahora sí, Denis, ¿qué nos puedes aconsejar? Esta parte es totalmente de consejos. Si alguien tiene una empresa, tiene un negocio, ¿qué le sugieres? Por ejemplo, ¿qué has visto tú que en este tema de la pandemia funciona? He sabido que ustedes lanzaron un tema de tiendas en línea, pero ¿cuáles serían, para empezar, tus primeros consejos de qué le dirías a estos empresarios que se aventuran, ¿no? Claro. Bueno, los emprendedores es muy importante que vean cinco etapas de su empresa. La primera es la idea, ¿no? Cuando uno tiene la idea y dice, Eureka, acabo de encontrar algo, tiene que empezar a trabajar esa idea, pero sobre todo empezar a saber venderla. Emprendedor que no sabe vender, no sabe emprender. Esa es la segunda etapa, la validación. Una vez que tenemos esta validación, el emprendedor tiene que empezar a conocer cuál va a ser su mercado, a quién le va a vender, cómo va a ser su modelo de negocio. Va cambiando, obviamente se va evolucionando y de aquí va encontrando canales comerciales, obviamente cómo se va a acercar a su mercado. Entonces, esta validación es la más conflictiva para un emprendedor. La tercera etapa es la parte de la planeación. De hecho, aquí es donde nosotros entramos muchas veces con los emprendedores, aquí les invertimos, con el objetivo de empezar a hacer todo este tema de todos esos tiempos, proyecciones operativas, proyecciones de finanzas. Y viene la siguiente y cuarta etapa, que es la estructura. ¿Cómo va a empezar a crecer la empresa? Obviamente, teniendo una muy buena base. Y la quinta, que es la expansión y consolidación de la empresa. En esta parte de la segunda etapa, que ahorita estamos viviendo un cambio a nivel global, todos estamos viviendo, nos tenemos que adaptar. Y de hecho, estaba leyendo el otro día que dicen que en estos últimos 2 meses ha habido una adquisición por el tema de tiendas en línea más que en los últimos 10 años. Entonces, esto es algo muy importante que entender porque hacia allá estamos yendo. Esta pandemia y este tema de crisis, este virus, pues no sabemos cuándo va a terminar. Y es momento en que los modelos de negocio tienen que adaptarse a temas más digitales con el objetivo de no quedarse atorados o quedarse ahí definitivamente y poder progresar. Esto más que una crisis está siendo una oportunidad también. Porque en esta parte de validación o planeación o hasta la estructura de tu empresa puede ayudarte muy bien a entender cómo funcionar, cómo cambiar también tu logística, porque es un tema, ahorita tenemos ese tiempo de aprovecharlo. Segundo, el tema de cómo vamos a evolucionar a un canal comercial digital, porque para un emprendedor es muy sencillo, él mismo lo puede hacer, es muy bueno porque puede aprender, pero si es una empresa un poco más grande, con una operación más definida, es muy importante que obviamente empiece o a adaptar un equipo o ir con una empresa que le ayude a hacer esa adaptación. Ese canal digital es hoy en día muy importante porque conlleva tres cosas que son importantes. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la tienda en línea? Dos, ¿cómo va a ser mi logística? ¿Cómo voy a enviar estos productos? ¿Quién va a venir por ellos? ¿Quién los va a entregar? Y tercero, la parte de la promoción, ¿no? Toda esta promoción, porque la promoción no es nada más poner publicidad, sino es continuo. La promoción de envío, de conocimiento, tienen que conocer mis productos, cómo lo van a probar, como que se está perdiendo, como que el internet ahí se trabó un poquito, Denis, pero me estabas diciendo en la promoción que cómo hay que saber pues difundir lo que hacemos, ¿no? Claro, te mencionaba, el tema de la promoción es muy importante porque no es solamente una promoción de pongo mi publicidad y ya, no. Son varios tipos de promociones. Es generar una credibilidad de tus productos
Obviamente también tener una retroalimentación de tu mercado. ¿Realmente le está gustando tu producto o servicio? Y eso te va ayudando a tener una, pues ahora sí que una mejora directamente de tu producto y servicio. Finalmente, y esto es la parte interesante de vender digitalmente, ¿no? Porque prácticamente todo podemos venderlo digitalmente. Uh-huh. Tú tienes un vendedor de 24/7, ¿no? Está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca descansa y estás vendiendo tu producto. Y no solamente vendes regionalmente o localmente, vendes a nacional o hasta puedes empezar a vender internacionalmente. Esa es la ventaja de la tienda en línea. Creo que estoy totalmente de acuerdo, Denis, y creo que pones varios temas en la mesa, esto de la promoción, la logística, el desarrollo. ¿Qué nos recomiendas? Yo entiendo que ustedes tienen todo un programa en donde pues ayudan a las empresas en una semana a desarrollar su tienda en línea. Pero ¿qué les dirías a pequeños emprendedores, empresarios, chicos, medianos, que dicen, pues necesito un consejo, ¿por dónde empiezo? ¿Es recomendable empezar con una tienda en línea en portales como GoDaddy o otros? ¿Tú qué les recomiendas? ¿Qué riesgos hay? También, ¿qué ventajas hay? ¿Y a qué se pueden enfrentar? Porque a veces uno dice, es muy fácil, y cuando ya te enfrentas, pues ves la realidad, ¿no? Hay que dividirlo por tres bloques. Lo que son profesionales y microempresas. El siguiente, lo que son pequeñas y medianas empresas y lo que son grandes empresas. Por más loco que parezca, las grandes empresas, hay muchas que todavía no tienen ese trabajo tan definido en la parte digital. Para los micro y profesionales, yo les aconsejo mucho. Si son servicios, si son hay muchísimas plataformas en lo que uno puede hacer. Pero hablando del producto en específico, como Mercado Libre, yo podría aconsejarlos. ¿Por qué? Porque puedes generar una credibilidad que obviamente la misma plataforma va diciendo, oye, este vendedor está dando en tiempo y en forma el producto, responde las preguntas, entonces empiezas a generar una credibilidad y no tienes un costo inicial de hacer una página de internet, una tienda en línea. Para los que son ya empiezas a crecer y ya tienes una pequeña empresa, esta operación empieza a ser más grande o una mediana empresa, es muy importante ahí sí para que veas, armar ya una tienda en línea en forma. Esta tienda en línea hoy en día se puede integrar no solamente a Mercado Libre, sino también a Amazon, y es algo muy complejo, pero no tampoco imposible, que la idea es que armar tu inventario de tu sitio web que esté conectado a tu les llaman marketplaces, lo que viene siendo Mercado Libre, Amazon, Wish, Walmart, Linio, etc. Uh-huh. Entonces, la configuración ideal es de que se vaya armando desde tu sitio web el inventario hacia esos marketplaces para no tener que repetir esa operación. Aquí yo lo que les aconsejo a muchos de los de las pequeñas y medianas empresas es que obviamente se acerquen con empresas que ya lo saben hacer. Nosotros en la aceleradora ya tenemos un programa, de hecho, que empezamos a trabajar para que este tipo de segmento, lo que son pequeñas y medianas empresas, se puedan acercar con nosotros y, como tú dices, en una semana tenerles listo esta tienda. Obviamente, hay que ver las tiendas en línea como si fuera un local. Hay que ponerle la parte de eléctrica, la luz, el internet, los equipos, los muebles, la publicidad. Así mismo se comportan las tiendas en línea. Porque yo he visto muchas empresas que a veces dicen, no, es que me va a costar mucho hay que meterles programas a las tiendas en línea para que sean mucho más eficientes. Y a veces dicen, no, es que me va a costar 30,000 pesos. Sí, pero estos 30,000 pesos te va a evitar contratar 10 personas y va a minimizarte todo el costo operativo. Entonces, esa es la relación que tienen que ver los emprendedores y los empresarios hoy en día. Tener una tienda en línea bien armada significa que vas a tener una venta comercial no solamente local, sino vas a expandirte tanto nacional y con la oportunidad de empezar a vender internacionalmente. Paso a paso, eso sí. Muy bien. Ahora, yo tengo algunas dudas, por ejemplo, ¿qué características, sobre todo para los pequeños emprendedores, para los profesionales y las medianas empresas, qué características o qué funciones principales debe de tener un negocio en línea, ¿no? ¿Ustedes en qué los preparan, en qué los ayudan? Por ejemplo, me imagino, yo de lo que veo hacia afuera es, tienen que tener una imagen buena, ¿no? A veces las fotos
vemos imágenes de productos que no venden o son muy malas. ¿Qué otras características para tener alguien que tenga un carrito en su página web? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues son tres cosas. La primera, lo que acabas de decir, la imagen. Tu tienda en línea o donde lo vendas, ya sea Mercado Libre o Amazon, tus imágenes tienen que estar excelentemente, ¿no? Segundo, la parte funcional de tu tienda en línea. Aquí es muy importante que realmente todo el proceso, desde que llego, selecciono el producto, lo pongo en mi carrito, hago la compra, esta pasarela de compra, porque a veces puede ser PayPal o puede ser otro procesador, Mercado Pago, tienen que obviamente estar bien conectados. Esa información, una vez que pago, directamente tiene que llegarme a mi productor, o sea, a mi vendedor y al comprador. De ya recibimos tu pedido, vamos a enviártelo. O sea, es toda una logística. Entonces, todo ese producto, desde que llego hasta que compro, tiene que quedar, bueno, y hasta que recibo más bien mi producto, tiene que quedar muy bien implementado. Entonces, y el tercero, obviamente, la atención que des a tus clientes. Ese es el tercer punto. Ahí es donde yo he visto que muchas empresas fallan, ¿no? Uh-huh. Empresas que obviamente están empezando fallan, porque ya dicen, yo ya tengo una excelente parte visual, mandé a hacer lo mejor de lo mejor, contraté fotógrafo, hice todo. Dos, ya contraté buenos programadores, excelente. Pero resulta que mi atención hacia mis clientes está siendo pésima. No contesto sus respuestas, tienen un problema en el envío o en... Ahí la conexión como que nos está jugando un tema, Denis, pero como que se está trabando un poquito tu conexión. Pero me decías que no atienden las respuestas, no atienden los comentarios, y pues eso es como una afecta, ¿no? Exactamente, afecta mucho esta parte de no poder atender bien a tus clientes, ¿no? Y obviamente el cliente, ¿qué pasa? Se queja y te pone una mala revisión, que eso es algo muy importante. Entonces tú ya empiezas a decir, no, pues este productor pues no tiene la credibilidad. Y acordémonos, lo que hay en internet es credibilidad. Y la credibilidad se gana con los resultados que uno da. Eso es lo que tenemos que vender. Oye, Denis, estaba viendo, ¿ustedes tienen un programa o este programa que tienen para tiendas en línea? ¿Va desde, vi presupuestos desde 5,000 pesos en adelante? ¿En qué constan? ¿Cómo son? Porque creo que ahorita con lo que me estás diciendo, me pones en perspectiva de que no solo es poner una tienda y ya es subirte. Todo este tema de operación, operativo, creo que es complejo, y de atención también al cliente, ¿no? Entonces, si vamos contigo, ¿en qué nos ayudas? ¿Cómo, qué podemos hacer? Bueno, ¿tenís? Crisis, más que... ¿Me escuchas? Ya te escucho. ¿Listo? Ok, gracias. Este programa lo sacamos debido al tema de esta crisis que estamos viviendo. Muchas empresas, prácticamente sus ventas se fueron al 0%. Entendemos esa parte que está pasando, pero esta crisis se va a acabar tarde o temprano. Este es el momento para empezar a evolucionar a este canal digital. Nosotros sacamos un programa, efectivamente, va desde 5,000 pesos, ya te incluye. Nosotros lo que queremos decirle a los emprendedores o a las pequeñas empresas es, nosotros nos encargamos de todo ese desarrollo. Tú preocúpate de hacer tu mejor producto o servicio. Eso es con el objetivo de que obviamente nosotros los apoyamos con el desarrollo y mantenimiento de su tienda en línea, con la logística que van a requerir, obviamente todo este tema de paquetería. Nosotros ya tenemos convenios, ya sabemos todos cuáles son las mejores herramientas que vas a utilizar. Y tercero, nos encargamos de esta parte promocional. Entonces, de esa forma empezamos de chiquito para empezar a ir obviamente a grande. Ahorita la idea es, con estos planes, ir identificando también productores o empresas o emprendedores que tengan buenos proyectos y que los podamos ayudar a crecer. A escalar. Ok, entonces fíjate que es una opción que me parece viable, aparte en precio, y bueno, ustedes ya tienen 7 años de experiencia en el mercado, tienen varios clientes, los han hecho crecer y yo los conozco bien. Y lo que quisiera ahora preguntarte es, ok, alguien no tiene acceso a Wordtec, no puede acelerarse, no puede meterse a esto. Que ya me has dado algunos consejos básicos, pero ¿cómo rematarías esto? ¿Le sugeriste, o uno de los puntos que rescato es, sí meterse a Mercado Libre, sí meterse a Amazon?
cómo tomar las fotografías, cómo interactuar, Denis, cómo elegir la paquetería, cómo resolver el tema de que, pues si no le saben al tema de la página de internet y simplemente contratan una página y ya, ¿qué les dices a ellos que pues están en ese momento? Sí, emprender es algo, ahora sí que es un nuevo mundo, ¿no? Y el emprendedor creo que es lo mejor que puede hacer, tener que aprender a hacer. Todo esto que acabas de describir lo tiene que aprender a hacer. Va a llegar un momento en que obviamente empieza a vender y su operación pues ya no le va a dar tiempo, o se dedica a vender, o obviamente a desarrollar su producto, o se dedica a la tienda en línea y a toda la logística. En un inicio, yo recomiendo mucho que el mismo emprendedor, hay muchas páginas hoy en día que te pueden ayudar, es más, hasta gratuitas, Google lo hace, Facebook lo hace, Mercado Libre lo hace, que uno puede hacerlo. Con tu teléfono tomas fotos de tus productos, es la parte de la creatividad y es cómo saber vender tu producto. Aquí también hay otro tema muy importante y este punto es bien importante, se queden los emprendedores. Aquí vas a tener directamente una atención al cliente, directo a tu cliente emprendedor. Vas a empezar a tener una retroalimentación. Oye, no me gusta esto, esto. Entonces tú como emprendedor vas a empezar a mejorar todas estas, pues ahora sí que malas prácticas o deficiencias, porque así empezamos todos. O sea, no es tema de que yo voy a empezar súper bien. Y ese es otro punto muy importante. A veces muchos emprendedores dicen, voy a esperarme hasta que tenga súper bien mi tienda. No hagan eso. Empiecen ya, cometan los errores, vayan mejorando esos errores. De eso se trata emprender. Muy bien. ¿Qué consejo tú das en cuanto a promoción y atención a clientes? Porque sé que ustedes pues, han acelerado y han hecho crecer a muchas empresas. Como algunos emprendedores a mí me decían, oye, ¿cómo le hago para vender productos en línea, en grupos de Facebook? ¿Tú qué les recomendarías a ellos, a alguien que se dedica a las ventas y quiere vender? Yo les decía, oye, pues ya no acostumbren a decir estoy vendiendo esto, estoy vendiendo aquello, porque a veces pues, no nos gusta comprar a nadie. Más bien da información, da algún dato, comparte algún contenido que sea interesante y eso puede ayudarte como para ir sacando o viendo a un potencial cliente. ¿Tú qué le dirías a estos vendedores, emprendedores que pues se conectan a las redes y pues no es el modelo ya tradicional, ¿no? ¿Cómo es ahora? Claro, lo primero es que tú como emprendedor, saber vender qué significa, saber conocer muy bien tu producto o servicio. Eso es lo que es saber vender. No puedes llegar y vender algo que no lo conoces y realmente no estás entregando. O sea, tienes que aprender totalmente todo lo que significa tu producto y servicio. Una vez que ya dices, tengo increíblemente esto, obviamente eso lo vas aprendiendo con todas las ventas que vas haciendo. Digitalmente hablando, lo vas viendo con todas las promociones. Es lo increíble, vas probando anuncios en Facebook, ¿no? O sea, publicas. Yo he visto, me ha topado mucho ahorita con muchos emprendedores que de poquito han empezado y en esta crisis se han levantado. Ellos hacen sus propias fotos, están probando, están en retroalimentación con los clientes que ya les compraron sus productos. Yo mismo he participado en esas compras y realmente es una dinámica que aprende a hacer el emprendedor, que te prepara, porque la idea del emprendedor es volver a una empresa, no seguir en el tema de emprendimiento toda la vida. Entonces te prepara para armar bien tu empresa. Eso es lo que les podría aconsejar. Muy bien. Oye, finalmente, para aquellas personas que dicen, ¿qué área, qué sector me recomiendas? Yo entiendo que a veces es más en donde es tu nicho, donde tú conoces, pero si hubiera alguna recomendación, ¿qué está creciendo o qué, en dónde podemos aprovechar ahora? Claro, yo aquí lo que recomiendo es que ama lo que haces, ¿no? Por ejemplo, nosotros invertimos en una empresa que vende productos en línea para perritos, para perros, para entrenarlos. Son productos para entrenamiento y activarlos. Se enfoca en un nicho en específico. Esta persona realmente ama lo que hace. O sea, él no le gusta, ahora sí que ya es el término de perrehijo, no le gusta. O sea, dice, un perro es un animal y hay que tratarlo como tal, no como un bebé. Y él dice, su idea fue empezar a armarlo. Hoy le ha ido muy bien enfocándose en ese nicho. Eso es lo primero que yo diría, ama lo que haces. Si encuentras una oportunidad de negocio, ahí es donde está la minita de oro. Porque muchas veces uno comete el error de que dice,
mira, ellos están haciendo esto, vamos a hacerlo también nosotros. Es el error que cualquier emprendedor a veces de inicio hace. Entonces, la idea es, bueno, ellos lo hacen, pero no es que yo lo vaya a hacer mejor. Y no tampoco copiarlo, sino identificar cómo yo puedo tener un producto mucho mejor y enfocado en un nicho de mercado. Hoy en día ya no compites con mercados, son nichos de mercado. Y me digo, es el ejemplo de HomeSport, ¿no? De esta empresa que vende productos para entrenar perros. Se enfoca en ese nicho de mercado y ha crecido muy bien. Es la idea de también, o sea, cualquier producto o servicio puede ser bueno siempre y cuando no entres en, voy a vender comida para perro. Todo el mundo lo hace. Entras en Mercado Libre y hay como 20 o 30 empresas que lo hacen y compiten con costo. Sin embargo, si tú más bien te enfocas en un producto que dices, oye, ¿sabes qué? Esto va a ayudarte a que tu perro, obviamente, a entrenarlo y todo eso, y que no tengas competencia, tienes un mejor margen de utilidad directamente a tu producto. Eso es lo que les recomiendo. Claro, darle un valor agregado, no sé si una persona sabe o está en un nicho, identificar dónde tú puedes aportar, qué le puedes dar algo más, un plus a la gente. Tal vez si tienes esto de producto para animales, se me ocurre darle clases de entrenamiento gratuitos y acompañado del producto, o en fin, darles algo añadido que beneficie y que pues al final represente una oportunidad. Oye, Denis, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que yo conozco Worteb estos 7, felicidades por estos 7 años, qué bueno que los Gracias, gracias, Mick. cumplen. Y también, pues, invitar a la gente que ya nos lo dijiste, hay programas desde 5 mil pesos para que los asesoren, los apoyen a todo este tema de tienda en línea, me parece como excelente. Y pues, Denis, no sé si quieras agregar algo más. Pues yo los invito a que nos conozcan. Nuestra misión en Worteb es evolucionar la economía de México y esto lo vamos a hacer impulsando pequeñas empresas, que es el motor de la economía de nuestro país. Muchas gracias, Miguel. Pues un gustazo, Denis, amigos. Esto fue Aprendiendo de Todos. Hoy estuve platicando con Denis Iris, que es el CEO y también el fundador de esta empresa que se llama Worteb y que pues hace toda una estrategia, una aceleración de empresas y también ayuda a fondear a algunas empresas y dar rendimiento a sus inversionistas. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Denis, también a ti y nos vemos en la próxima emisión, miércoles 8 de la noche, si Dios lo permite. Cuídense. Gracias, Miguel. Hasta luego.